Durante tu asignación internacional podrías necesitar un médico. ¿Y sabes qué hay que hacer para solicitar el reembolso de gastos? Con Cigna Global Health Benefits, solicitar el reembolso de gastos es muy sencillo. Lo más rápido es visitar cignaenvoy.com o usar la aplicación Cigna Envoy. También puedes imprimir el formulario y enviarlo por correo o por fax. Para enviar una solicitud de reembolso online, inicia sesión en cignaenvoy.com. Selecciona mis solicitudes de reembolso y presentar solicitud de reembolso nueva. Confirma que tus datos personales son correctos. Luego elige la persona que realiza la solicitud. A continuación, completa los campos obligatorios. Necesitamos información como el diagnóstico y el país donde recibiste el servicio. Conviene proporcionar la mayor cantidad de detalles posible. Si tienes un informe por escrito, una prescripción médica o el diagnóstico de un médico, envía copias escaneadas y preséntalos con la solicitud. Después deberás proporcionar la información del pago. Lee detenidamente los términos y condiciones y selecciona acepto. Por último, repasa la solicitud y envíala. Para presentar una solicitud de reembolso con la app Cigna Envoy, a través del teléfono completa la solicitud y haz fotos de los documentos que quieras incluir. Por último, envía las imágenes y elige presentar. Te mandaremos un aviso de confirmación cuando recibamos la solicitud. Si prefieres enviar la solicitud por correo o por fax, necesitarás el formulario de solicitud de reembolso. Puedes encontrarlo en mi cuenta en la sección Mis documentos de cignaenvoy.com. También puedes solicitarlo a nuestro equipo del servicio de atención al cliente. Los formularios de solicitud de reembolso están disponibles en varios idiomas. Cuando recibas el formulario, rellena todos los apartados y fírmalo. Necesitamos un formulario distinto por cada servicio médico. Recuerda incluir siempre el diagnóstico o una explicación del tratamiento. No olvides especificar claramente cómo deseas recibir el reembolso. Una vez cumplimentado el formulario, envíanoslo por fax o correo. O puedes enviarlo como datos adjuntos a través de Cigna Envoy. Nuestros datos de contacto se encuentran en el dorso de la tarjeta de asegurado de Cigna. El pago de una solicitud de reembolso se puede recibir de varias formas diferentes. Los reembolsos pueden obtenerse en más de 100 divisas y, dependiendo de dónde te encuentres, puedes elegir entre transferencia, cheque o ePayment Plus. Con ePayment Plus, el reembolso se deposita directamente en tu cuenta bancaria en los siguientes países. Para asociarte a ePayment Plus, visita cignaenvoy.com. Si prefieres que te paguemos en otra divisa, aplicaremos el tipo de cambio correspondiente a la fecha en que recibiste el servicio. Si deseas más información acerca de cómo se ha tramitado una solicitud de reembolso o para saber si nos debes alguna cantidad, entra en Explicación de Beneficios o Carta de Liquidación. Para ello, visita cignaenvoy.com y busca la sección Mis solicitudes de reembolso. Recuerda, para recibir un reembolso, todas las solicitudes se deben presentar en un plazo menor a un año después de recibir el servicio. Si necesitas remitirte a una solicitud de reembolso presentada anteriormente, tienes de plazo hasta un año después de su presentación. Si deseas evitar pagar el importe completo por adelantado y presentar una solicitud de reembolso por todo el importe, tienes dos posibilidades. Puedes acudir a un médico u hospital que tenga un acuerdo de pago directo con Cigna o solicitar una garantía de pago. Y recuerda, estamos a tu servicio para resolver cualquier duda que puedas tener.